¿Os imagináis este monumento viniendo de Huelva por la A49 y a la entrada a Sevilla, en la glorieta de los descubrimientos que hubiésemos tenido? Esta colosal e impresionante estructura de metal. Puesto como distintivo y como bienvenida a la entrada de la ciudad de Sevilla. Puesto es lo que nos perdimos con la corporación que hubo en aquel momento en el ayuntamiento, que no supo darle una ubicación o la ubicación que realmente se merecía este regalo que nos hizo Rusia. Este es el monumento a Colón, que está ubicado en el Parque de San Jerónimo. Este monumento fue un regalo de Rusia a la exposición iberoamericana del 92. Estuvo sin montar hasta bastante tiempo después, ya que, bueno, por las dimensiones del mismo, pues no encontraban un sitio. Yo personalmente considero un poco un fiasco el haberlo dejado aquí, cuando se podía haber puesto a la entrada de Huelva, por ejemplo, en la misma glorieta de los descubrimientos. Hubiese quedado como un monumento emblemático y diferencial de lo que es la ciudad de Sevilla, al igual que lo es la Giralda e incluso las setas de Sevilla. Pero este emplazamiento lo eligió la corporación municipal que rigió el ayuntamiento en aquellos tiempos. Y así fue. La que lo montó aquí, que no estuvo muy acertado, por lo menos bajo mi parecer. El huevo de Colón, así llamado por los sevillanos, es una estructura de 476 toneladas de peso y casi 46 metros de altura. Fue un regalo del Ayuntamiento de Moscú a la ciudad de Sevilla con motivo de la Exposición Universal de 1992. Su autor es Zurab Tsereteli, pintor, escultor y arquitecto ruso de origen georgiano nacido en 1934. Fue presidente de la Academia de las Artes Rusas y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Existe una copia de esta escultura hecha a pequeña escala que el artista donó a la UNESCO, que la ubicó en su sede parisina. Por su altura, se convierte en la estatua de bronce más alta de España, casi la misma altura de la Estatua de la Libertad, y paradójicamente, cuando la montaron, pusieron a Colón mirando hacia el este, o sea, hacia África, el Mediterráneo, y no hacia América, el Atlántico. Creo que ninguna corporación de Sevilla ha llegado a entender o a comprender o lejanamente a atisbar la magnificencia de este monumento, que vuelvo a repetir, podía haber sido un monumento emblemático y distintivo de la ciudad de Sevilla si se hubiese ubicado en un lugar distinto a donde está ubicado, porque aquí prácticamente es un eterno desconocido. Ya digo, está condenado a ser un fantasma en un lugar donde prácticamente no hay movimiento ni trasiego de personas, que es lo que se merece realmente. E incluso yo creo que el propio autor de la obra intentó plasmarlo para que se divulgase de forma total y absoluta. Justo detrás de mí podéis ver las planchas de metal que faltan, que han sido expoliadas del monumento. Y esto es muy triste porque está un poco condenado al ostracismo este monumento. Ya desde el principio, ya lo he comentado antes en la presentación, este monumento no ha tenido el merecimiento que obligaba a la ciudad a ponerlo en un sitio donde realmente cumpliera y manifestara la majestuosidad y la grandiosidad del propio monumento en sí. Según el diccionario de la lengua española de la RAE, la expresión huevo de Colón
significa cosa que aparenta tener mucha dificultad, pero resulta ser fácil al conocer su forma de hacerla. El origen se encuentra en el humanista Girolamo Benzoni y su Historia del Nuevo Mundo, un libro que se publica en Venecia en 1565. En esta crónica se puede leer lo siguiente. Estando Cristóbal Colón a la mesa con nobles españoles, uno de ellos le dijo: «Señor Colón, incluso si vuestra merced no hubiera encontrado a las Indias, no nos habría hecho falta una persona que hubiese emprendido una aventura similar a la suya. Aquí en España, que es tierra pródiga en grandes hombres muy entendidos en cosmografía y literatura, los podríamos encontrar». La respuesta de Colón a estas palabras fue la de solicitar un huevo. Cuando se lo trajeron, lo colocó sobre la mesa y dijo: «Señores, apuesto con cualquiera de ustedes a que no serán capaces de poner este huevo de pie como lo haré yo, desnudo y sin ninguna ayuda». Todos lo intentaron sin éxito. Cuando el huevo volvió a Colón, este lo golpeó sutilmente contra la mesa, aplastando la curvatura de su base, y ello le permitió dejarlo de pie. Todos los presentes quedaron confundidos y entendieron lo que quería decirles: que después de hecha y vista la hazaña, cualquiera sabe cómo hacerla. Bueno, pues espero que os haya gustado este paseo por aquí, por el Parque de San Jerónimo, e igualmente que os haya gustado también este monumento a Cristóbal Colón, regalado por Rusia cuando estábamos en la época esta del aperturismo. Estaba Gorbachov de presidente, fue cuando se tiró abajo el muro de Berlín, etcétera, etcétera. Y cuando estaba Rusia en buena armonía con Europa, no como ahora con el loco este.